La vieja pregunta, ¿qué quieren realmente las mujeres?, ha sido tema de intriga, especulación y numerosos tópicos a lo largo de la historia. Desde la literatura hasta el cine, esta pregunta se ha planteado repetidamente, dando lugar a menudo a simplificaciones excesivas o estereotipos. Lo cierto es que comprender los deseos y aspiraciones de las mujeres exige reconocer sus diversas experiencias, sus personalidades individuales y el complejo entramado sociocultural que conforma sus perspectivas. Este artículo pretende profundizar en los entresijos de lo que buscan las mujeres modernas en sus relaciones, su carrera, su crecimiento personal y más allá. Estereotipos comunes. Antes de sumergirnos en la comprensión de los polifacéticos deseos de las mujeres, es crucial abordar y desmontar los estereotipos más comunes. Talla única, la creencia de que todas las mujeres tienen deseos idénticos o que pueden clasificarse por categorías es engañosa. Las mujeres, como los hombres, son individuos con preferencias, experiencias y aspiraciones únicas. Impulsadas únicamente por las emociones, aunque las emociones desempeñan un papel en la vida de todos, las elecciones de las mujeres son tan variadas y racionales como las de los hombres. Las decisiones surgen de una combinación de lógica, necesidad, experiencia y, sí, emoción. Centrarse únicamente en el romance. Aunque el romance puede ser importante, las mujeres también dan prioridad al crecimiento personal, la carrera, las amistades, las aficiones y otros aspectos de la vida. Aspectos clave de lo que quieren las mujeres hoy. Profundidad emocional en las relaciones. Muchas mujeres buscan parejas dispuestas a entablar conversaciones abiertas, sinceras y ricas en emociones. No se trata solo de interacciones superficiales, sino de profundos lazos emocionales y comprensión. Equilibrio entre trabajo y vida privada. La mujer moderna suele hacer malabarismos con múltiples roles. Conseguir un equilibrio entre las ambiciones profesionales y la vida personal, incluyendo tiempo para el cuidado personal y la familia, es una aspiración frecuente. Respeto e igualdad. Esto implica igualdad de oportunidades en las carreras, igualdad de responsabilidades en las esferas domésticas y un auténtico respeto por sus elecciones, opiniones y aspiraciones. Seguridad y protección. La seguridad física, tanto en espacios públicos como en entornos domésticos, es una preocupación primordial. Además, a menudo se busca seguridad económica e independencia, lo que permite la autosuficiencia y la libertad. Crecimiento y realización personal. Más allá de las funciones o expectativas sociales, muchas mujeres buscan el crecimiento personal. Esto puede manifestarse en forma de educación, viajes, exploración de aficiones o búsquedas espirituales. Conexiones auténticas. Más allá de las interacciones fugaces, hay un anhelo de conexiones auténticas, ya sean amistades, lazos familiares o parejas románticas. Comprender los deseos en los distintos ámbitos de la vida. En las relaciones. Conversaciones profundas, entablar diálogos significativos que vayan más allá de las rutinas diarias o los temas superficiales. Responsabilidades compartidas, una división equitativa de las tareas, deberes de crianza y otras responsabilidades. Agradecimiento, sentirse valorados y apreciados por las funciones que desempeñan y el esfuerzo que invierten. En carreras. Oportunidades de ascenso, más allá de la seguridad laboral, muchas mujeres buscan vías de crecimiento profesional. Igualdad en el lugar de trabajo, esto incluye la igualdad salarial, el respeto y la ausencia de prejuicios sexistas o de acoso. Flexibilidad, opciones como el trabajo a distancia, los horarios flexibles o las disposiciones sobre maternidad pueden ser consideraciones importantes. En crecimiento personal. Aprendizaje y exploración, oportunidades para aprender nuevas habilidades, idiomas o profundizar en áreas de interés personal. Salud y bienestar, un enfoque en la salud física, el bienestar mental y el bienestar holístico. Salidas creativas, dedicarse a actividades creativas, ya sea arte, escritura, música u otras formas. Descifrar lo que realmente quieren las mujeres requiere una comprensión que vaya más allá de los estereotipos y reconozca la intrincada mezcla de emociones, intelecto, experiencias y aspiraciones que conforman la vida de cada mujer. Fomentando una cultura de diálogo abierto, respeto mutuo y auténtico esfuerzo por comprender, podemos crear un entorno en el que se reconozcan, aprecien y celebren los deseos de las mujeres. Recuerde que, en el fondo, la búsqueda no consiste solo en entender lo que quieren las mujeres, sino en reconocer su individualidad y valorar sus trayectorias únicas. Guarda tu corazón, cómo detectar y evitar las tácticas manipuladoras.
En el mundo del romance, el corazón suele estar al descubierto, lo que lo hace susceptible a los encantos, los llamamientos y, por desgracia, a veces a las tácticas manipuladoras de los demás. Aunque la mayoría entra en una relación con intenciones genuinas, hay casos en los que prevalece el engaño, con segundas intenciones ocultas tras dulces gestos y palabras melosas. Reconocer y evitar estas manipulaciones es crucial para el bienestar emocional y para garantizar que el amor siga siendo sincero y no fingido. En este artículo, le proporcionaremos las herramientas para discernir la intención genuina de la manipulación. Comprender la manipulación en las relaciones. La manipulación en las relaciones suele implicar el uso de tácticas encubiertas para influir en alguien con la intención de obtener un beneficio personal. Esto puede ir desde el chantaje emocional hasta formas más sutiles como el comportamiento pasivo-agresivo. Es crucial diferenciar entre la expresión emocional genuina y las tácticas manipuladoras. Tácticas manipuladoras habituales de las que hay que estar alerta. Gaslighting. Se trata de una táctica en la que una persona te hace dudar de tus sentimientos, recuerdos o percepciones, llevándote a cuestionar tu realidad. Comentarios como, estás exagerando o, eso nunca ocurrió, son frases habituales de gaslighting. Juego de víctimas. El manipulador se presenta como una víctima para ganar simpatía y así manipular tus sentimientos y elecciones. Tratamiento silencioso. Ignorar intencionadamente o mostrarse distante sin motivo, con el objetivo de que la otra persona se sienta ansiosa y más complaciente. Culpabilidad. Hacer que alguien se sienta culpable por sus elecciones, sentimientos o deseos, a menudo con frases como, después de todo lo que he hecho por ti. Proyectando. Cuando el manipulador deposita en ti sus cualidades o comportamientos negativos, desviando la culpa y haciéndote sentir inadecuado. Equípate. Estrategias para identificar y evitar la manipulación. Confía en tu instinto. Si algo no te parece correcto, probablemente lo sea. Tu intuición es una herramienta poderosa, así que no descartes las sensaciones de incomodidad. Busque perspectivas externas. Habla de tu relación con amigos o familiares de confianza. A veces, una perspectiva externa puede aportar claridad. Establezca límites. Unos límites claros garantizan que no te extralimites ni te veas obligado a participar en situaciones con las que te sientes incómodo. Manténgase informado. Reconocer la manipulación requiere concienciación. Lee libros, asiste a talleres o busca asesoramiento para comprender mejor los comportamientos manipuladores. Comuníquese abiertamente. Si crees que algo no va bien, inicia una conversación. La comunicación honesta puede resolver a veces los malentendidos. Empodérate. Conozca su valor. Un individuo con poder es más difícil de manipular. Invierte en crecimiento personal, autoconocimiento y autoestima. Evite el aislamiento. Los manipuladores suelen intentar aislar a sus parejas de amigos y familiares. Asegúrese de mantener sus contactos personales y su vida social. Proteger tu corazón no significa construir muros impenetrables, sino dotarte del discernimiento necesario para distinguir el afecto genuino de la manipulación. Estar informado, establecer límites claros y mantener abiertos los canales de comunicación allana el camino hacia unas relaciones sanas, sinceras y satisfactorias. Recuerda que el amor siempre debe basarse en el respeto y la comprensión mutuos, sin engaños ni manipulaciones. La evolución alfa, reimaginar la masculinidad para el hombre de hoy. En el relato de la historia, alfa denota a menudo dominación, control y masculinidad rígida. Sin embargo, a medida que la sociedad evoluciona, nuestra comprensión de lo que significa ser un hombre está experimentando una profunda transformación. Las rígidas cajas de la masculinidad tradicional se están expandiendo, dejando espacio para una mayor profundidad emocional, vulnerabilidad y fuerza holística. Los hombres de hoy tenemos una oportunidad única de redefinir el término alfa, no como símbolo de fuerza bruta o dominación, sino como encarnación de la confianza, la inteligencia emocional y la autenticidad. Este artículo te guiará a través de esta nueva concepción de la masculinidad moderna. Entender el cambio en la masculinidad. Históricamente, el macho alfa se caracterizaba por su fuerza física, su dominio, su estoicismo emocional y su papel de proveedor. Aunque estas cualidades tienen su mérito, también tienen sus limitaciones, sobre todo cuando suprimen otras cualidades humanas intrínsecas como la expresión emocional, la empatía o la capacidad de buscar ayuda.
El hombre de hoy comprende que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Componentes clave del macho alfa evolucionado. Inteligencia emocional y E. Definición: la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. Aplicación: un hombre emocionalmente inteligente puede manejar mejor los conflictos, establecer relaciones más sólidas y dirigir con mayor eficacia. Entiende que reconocer las emociones no niega la fortaleza. Asertividad, no agresividad. Definición: la asertividad consiste en expresarse uno mismo y sus derechos sin violar los de los demás. Es un punto medio entre la pasividad y la agresividad. Aplicación: un hombre asertivo puede comunicar sus necesidades con claridad, establecer límites y respetar los de los demás. La vulnerabilidad como fortaleza. Definición: la vulnerabilidad es el valor de mostrarse y ser visto, de abrirse a las emociones, tanto agradables como dolorosas. Aplicación: aceptar la vulnerabilidad permite establecer vínculos más profundos, vivir con autenticidad y crecer personalmente. Es la antítesis del anticuado estereotipo: los hombres no lloran. Salud holística. Definición: dar prioridad no solo al bienestar físico, sino también al mental, emocional y espiritual. Aplicación: reconocer la importancia de la salud mental, buscar orientación o terapia cuando sea necesario y cuidar el cuerpo y la mente. Pasos para encarnar la masculinidad alfa moderna. Introspección: dedica tiempo a entenderte a ti mismo, tus valores, tus emociones y tus desencadenantes. El diario, la meditación o la terapia pueden ser herramientas valiosas. Comunicación: practica una comunicación abierta y honesta en tus relaciones. Busca feedback y muéstrate abierto a crecer. Edúcate, lee libros, asiste a talleres o únete a grupos centrados en la masculinidad moderna, la inteligencia emocional y el crecimiento personal. Cuestionar viejas creencias. Cuestiona las creencias heredadas sobre la masculinidad. Participa en debates sobre la masculinidad con diversos grupos de personas. Busque mentores. Identifica y aprende de hombres que encarnen las cualidades del macho alfa redefinido. Practicar la empatía, esforzarse por comprender y compartir los sentimientos del otro, rompiendo los muros del aislamiento emocional. La evolución alfa consiste en ampliar la definición de fuerza para el hombre de hoy. Se trata de comprender que el verdadero poder surge de la autenticidad, la profundidad emocional y la conexión genuina. A medida que la sociedad cambia su forma de entender la masculinidad, los hombres tienen una gran oportunidad de redefinir su papel, superando viejas limitaciones y adoptando una fuerza holística y auténtica. El alfa moderno no está sujeto a estereotipos anticuados, sino que es libre de ser fuerte y sensible a la vez, asertivo y empático, seguro de sí mismo y vulnerable. Dominio de la primera cita: cómo causar una primera impresión inolvidable. La primera cita puede ser una experiencia emocionante y a la vez angustiosa. Es la puerta de entrada a un posible romance, y la presión por causar una impresión duradera puede ser inmensa. Sin embargo, con el enfoque adecuado, puede convertir este reto en una experiencia encantadora tanto para usted como para su cita. Profundicemos en estrategias prácticas para asegurarnos de que la primera cita no solo sea memorable, sino que marque la pauta para posibles encuentros futuros. Preparar el escenario. Preparación previa a la cita. Vístase adecuadamente. Elige un atuendo apropiado para el lugar elegido. Ya sea informal o formal, asegúrate de estar cómodo y deja que tu atuendo refleje tu personalidad. La puntualidad es clave. La puntualidad demuestra respeto por el tiempo y el compromiso de la otra persona. Establece un tono responsable y considerado para la cita. Refréscate. Asegúrese de que su higiene personal es correcta. Una pastilla de menta, un poco de perfume y un atuendo limpio pueden marcar la diferencia. El arte de la conversación: establecer una conexión. Escucha activa. Escucha con atención. Esto no solo ayuda a entender a tu cita, sino que también demuestra que estás realmente interesado en lo que tiene que decir. Consultas atractivas. Vaya más allá de las preguntas tópicas. Pregunte por sus pasiones, experiencias de viaje o libros memorables. Esto puede dar lugar a conversaciones enriquecedoras. Evite los temas controvertidos.
Evite temas delicados como la política o las relaciones pasadas en la primera cita, a menos que se aborden de mutuo acuerdo. Comparte, pero no compartas demasiado. Aunque es estupendo compartir experiencias e historias, evite profundizar demasiado en temas personales. Mantén una conversación equilibrada. Lenguaje corporal. Las señales no verbales lo dicen todo. Mantén una buena postura, establece un contacto visual adecuado y evita mirar constantemente el móvil. Etiqueta en las citas, cuidando los modales. Mantente alejado del teléfono. Mirar el móvil con frecuencia puede parecer desinteresado. Manténlo en silencio y concéntrate en tu cita. Sea cortés con el personal de servicio. La forma en que tratas a los camareros, aparcacoches o cualquier otro personal de servicio dice mucho de tu carácter. Oferta de pago. Aunque esto puede variar en función de las preferencias culturales o personales, es un buen gesto ofrecerse a pagar. Si tu cita insiste en compartir, respeta su decisión. Dale las gracias a tu cita. Independientemente de cómo vaya la cita, agradece su tiempo y compañía. Movimientos posteriores a la cita, dejar una impresión duradera. Seguimiento. Si disfrutaste de la cita y sentiste una conexión, no te hagas el remolón. Envíale un mensaje sencillo expresando cómo te sentiste y tu interés en volver a quedar. Sé sincero. Si crees que no ha habido conexión, hazlo saber de forma amable y respetuosa. La sinceridad es mejor que dar gato por liebre. Las primeras citas, aunque llenas de potencial, pueden ser un laberinto de emociones y decisiones. Sin embargo, si te centras en la conexión genuina, el respeto y el interés mutuo, puedes navegar por este laberinto con delicadeza. Recuerda que una primera impresión inolvidable es una mezcla de autenticidad, consideración y compromiso. Aunque no existe una fórmula garantizada para el amor, estas estrategias pueden asegurar que su primera cita sea una experiencia memorable y agradable.